Muy buenos días, niños. Es un gusto saludarlos nuevamente por este medio. No sé ustedes, pero yo siento que acabo de saludarlos la semana anterior. Siento que el tiempo va demasiado rápido. Quizás pasamos en muchas actividades muy ocupados y por eso es que el tiempo no se siente. Así que me da gusto que hemos llegado a la semana 4 del periodo 3. Y este día no vamos a desarrollar un contenido. Este día es dedicado para hablar sobre la paciencia y para hacer una retroalimentación o despejar las dudas que ustedes tengan de los contenidos que hemos visto en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3. Así que les agradeceré mucho que en el chat, si tienen preguntas, por favor las hagan y yo voy a responderles. De igual manera, si les surge una duda posteriormente, ya sabe todos los medios donde podemos comunicarnos, correo electrónico, plataforma del colegio, Twitter o también el WhatsApp. Es un medio muy efectivo de comunicación en estos días. Antes de entrar de lleno para hablar de la paciencia, quiero recordarles que estamos próximos a realizar la primera actividad evaluada. En el detalle de tareas dice que el día señalado en el ordenador debe conectarse a la plataforma, buscar la guía de ese día, porque la primera actividad es la lectura, análisis de un cuento, y resolver un pequeño cuestionario que estará disponible en la guía de trabajo de esta semana. Si usted quiere adelantar la lectura, es un cuento muy corto, puede hacerlo. En el detalle de tareas está el link para que usted descargue el cuento, pero si no es así, yo he contemplado que ese día de la evaluación no habrá clase en YouTube, no habrá video en YouTube, sino que ese día lo dedicaremos para que usted se conecte a la plataforma del colegio, busque la guía, busque el cuento, lo lea, lo analice, resuelva el cuestionario y me lo envía a mi correo. Ese mismo día, de ser posible, por favor. Si alguien no puede enviarlo ese día, no hay ningún problema. Puede hacerlo posteriormente, solo que yo le aconsejo que no permita que se le acumule el trabajo, ¿verdad? Para que lo vaya haciendo de forma distribuida. Pero reitero, no hay ningún problema si el día lunes, indicado en el ordenador de tareas, que es la evaluación, usted no puede mandarla, no hay problema, la manda después. Ya ven que muchas veces suceden cosas que escapan a nuestro control, como es la conexión a internet, por ejemplo. Hay días que uno amanece sin internet o sin energía eléctrica, entonces todos esos factores son muy comprensibles y no hay problema si usted me la envía después. Si usted lee el cuento antes y tiene alguna pregunta antes de la evaluación, por supuesto que podemos discutirlo por cualquiera de los canales que ustedes ya saben. Entonces, este día, como les comentaba, vamos a hablar un poco sobre la paciencia. Algunos piensan que la paciencia es como un rasgo de la personalidad que cada uno tiene. Tal vez alguno de ustedes en algún momento habrá pensado, no, yo no tengo paciencia, yo soy impaciente. O tal vez alguien piensa, yo sí, ¿verdad? Yo sí soy paciente. Pues eso cada quien lo va a determinar después de ver algunas cuestiones aplicadas a la paciencia. Lo que no podemos negar es que ser pacientes trae muchos beneficios, mucho más que ser su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de ser paciente? Alguien impaciente, porque alguien impaciente actúa
sin pensar, sin razonar, por impulsos y muchas veces puede cometer grandes errores. Así que apliquemos la paciencia en todos los aspectos de nuestra vida, que es posible aplicarla en muchas cosas, y vamos a ver algunos aspectos relevantes sobre la paciencia. En primer lugar, según la definición del diccionario, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Quiere decir que la paciencia es algo que yo voy a desarrollar, no es algo innato, digamos, que viene desde que yo nazco, yo nací paciente y así crecí, me desarrollé paciente, sino que según esta definición, si es una actitud que yo voy a tomar, quiere decir que es algo que previamente he razonado. Si me está diciendo que la paciencia es la forma en la que yo voy a actuar, imagínense en qué momento dice, en dificultades o en contratiempos. Y hay un objetivo de mi conducta en ese momento. Si yo tengo algún problema, si yo tengo algún contratiempo y actúo de una manera irracional, posiblemente no voy a poder resolver mi problema. Sin embargo, si yo tengo una buena actitud, si trato de ser razonable, entonces voy a tener un objetivo claro. Así lo entiendo yo. La paciencia es una actitud, por lo tanto, es algo que yo decido. Yo voy a decidir qué actitud tengo. Tengo un problema. ¿Lo voy a afrontar con una actitud positiva o lo voy a afrontar con una actitud negativa? Eso va a depender de mí. Y esa actitud en un momento difícil es lo que se define como paciencia. Quiere decir que cuando yo actúo impacientemente, entonces no he sido razonable y no estoy tomando la actitud más adecuada. Fíjense que a veces hay cosas, pienso yo, ¿verdad? Porque yo no soy psicóloga, pero sí veo algunas actitudes y analizo algunas cosas. Y yo pienso que a veces hay cosas en nuestro entorno, cosas en la vida que nos vuelven impacientes. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología es fabulosa. Y vean en este tiempo cómo nos ha servido para estar cerca, no solamente con personas del mismo país, sino que a nivel mundial. La tecnología es maravillosa, pero también a veces ha desarrollado la impaciencia en nosotros o no nos ha permitido tener una buena actitud. A mí me ha ocurrido. Estoy buscando algo en YouTube y ya se tardó 30 segundos, un minuto y no carga. Yo ya me empiezo a sentir desesperada, ¿verdad? Ay, esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no carga? Impaciencia. Entonces, a veces hay factores externos que pueden incidir en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, pienso yo que la paciencia es algo que debemos practicar razonablemente, día a día, y que con el tiempo vamos a llegar a desarrollarla en gran manera. Se dice que la paciencia es la virtud de los grandes. ¿Por qué razón? Porque si hemos dicho que la paciencia es la actitud con la que yo enfrento situaciones problemáticas o situaciones desfavorables en mi vida y yo trato de solventarlas de una forma razonable, haciendo mi parte, haciendo lo que me corresponde,
Entonces, tengo claros mis objetivos, tengo claras mis metas y el tiempo me permitirá llegar a obtenerlas. ¿Cómo, por ejemplo, un doctor llega a graduarse? Por supuesto, estudiando mucho. Largas noches de desvelo, 8 o más años para tener un título. Y a ese estudio le ha acompañado una buena actitud, paciencia, porque no creo que los 8 años hayan sido color de rosa, ¿verdad? Algo desfavorable tuvo que ocurrir en algún momento y esa persona aplicó la paciencia tratando de afrontar o solventar los problemas con una buena actitud. Vean que la actitud es la mitad de las cosas. La actitud es la mitad de la solución para cualquier problema que yo tenga. Entonces, la paciencia debe de ir acompañada, además de una buena actitud, por la voluntad, por el esfuerzo, por el rigor de hacer bien las cosas. Y al final voy a obtener un buen resultado y voy a alcanzar lo que yo quería lograr. Otra idea muy importante sobre la paciencia es que no es sinónimo de pasividad. Una persona pasiva, aquella que es muy calladita, muy apartadita, no quiere decir necesariamente que sea alguien paciente. Recuerde la definición que vimos al principio. Paciencia es una actitud que yo tengo al enfrentar una dificultad o una situación desfavorable. Entonces, si yo tengo una actitud negativa, algo que me está afectando, y yo me vuelvo pasiva, no es la actitud más adecuada para resolver una situación. Dice en esa imagen que usted está viendo en la pantalla que la paciencia realmente es una fuerza concentrada. La paciencia es activa. Recuerde que el fin último es lograr un objetivo. Por ejemplo, todos los estudiantes del Colegio Español Padre Arrupe, desde los que están en los grados más pequeñitos, ¿cuál es el objetivo que tendrán? Graduarse del colegio. Pero no lo van a conseguir simplemente asistiendo y sentándose y escuchando las clases, ¿verdad? Hay que trabajar por ello. Hay que hacer un esfuerzo. Ustedes mejor que nadie saben que hay que dedicarse. Hay que tener una disciplina. Y eso es un ejemplo de paciencia. Porque ustedes quieren obtener el título de bachiller del Colegio Español Padre Arrupe y el título español también, por supuesto, pero no lo han logrado sin trabajo o sin esfuerzo. Lo van a lograr teniendo una fuerza concentrada, como dice la imagen, teniendo claro un objetivo, luchando por él, esforzándose por él. Y eso se traduce en una palabra, paciencia. Entonces, yo le invito a que usted recuerde siempre que necesite aplicar la paciencia, que creo que es todos los días, todos necesitamos ser pacientes, desde cosas mínimas hasta cosas más importantes. Recuerde una buena actitud. Ahí está la clave, una buena actitud. A continuación quiero compartir con ustedes 20 frases que encontré en YouTube. Ahí está el link para respetar los derechos de autor, donde usted los puede buscar. 20 frases de diversos autores, no solo españoles, que hablan sobre la paciencia. Le invito a que los vea, que los lea, que los escuche y que medite en ellos. Yo sé que van a ser de gran utilidad.
mezquincia que reina en nuestra sociedad actual es una fuente inagotable de sufrimientos e insatisfacciones. La paciencia parece ser una virtud olvidada, pero el arte de saber esperar no es solo una actitud ante la vida que nos permite disfrutar del aquí y el ahora, sino que también es relevante como proyección de nuestro futuro. Es una virtud necesaria de nuestras existencias y propia de las personas más sabias. Y por eso te invitamos a prestar atención a estas citas, para que así seas tú mismo quien reflexione acerca de todos los beneficios que aporta. No te las pierdas. 20 frases de paciencia, una virtud que necesitamos cultivar. 1. La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. Giacomo Leopardi. 2. Las dos pruebas más duras de la vida son la paciencia para esperar el momento adecuado y el coraje para no decepcionarnos con lo que encontremos. Paulo Coelho. 3. Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. León Tolstoy. 4. Solamente aquellos que tengan la paciencia de hacer a la perfección lo trivial podrán adquirir el hábito de ejercer lo difícil con facilidad. Friedrich von Schiller. 5. La paciencia es necesaria y uno no puede cosecharla donde no se ha sembrado. Soren Kierkegaard. 6. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Isaac Newton. 7. La paciencia es una flor que no florece en todos los jardines. John Haywood. 8. Cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerda siempre, tú tienes en tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Harriet Tubman. 9. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Immanuel Kant. 10. La paciencia es una virtud calumniada, quizás porque es la más difícil de poner en práctica. Sigrid Undset. 11. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Jean-Jacques Rousseau. 12. ¿Qué pobres son aquellos que no tienen paciencia? ¿Hay herida que sane de otra manera que no sea poco a poco? William Shakespeare. 13. La paciencia y el tiempo hacen más fuerza que la fuerza y la violencia. Jean de La Fontaine. 14. Aún una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad, y la palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con la tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen, con paciencia y ecuanimidad. Carl Jung. 15. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Joyce Meyer. 16. Los árboles que tardan en crecer producen la mejor fruta. Molière. 17. La paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el cual las dificultades y los obstáculos desaparecen. John Quincy Adams. 18. La paciencia es la compañera de la sabiduría. San Agustín. 19. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Francisco de Sales. 20. La paciencia, la persistencia y el sudor son una combinación imbatible para el éxito. Napoleón Hill. Y con esto finalizamos la jornada de este día. Yo espero sus preguntas, sus comentarios en el chat de este video. Y ya saben que siempre estoy disponible para lo que necesiten, alguna aclaración, alguna pregunta. Saben cómo encontrarme. Y dicho sea de paso, ya que estamos hablando de la paciencia, quiero agradecerles por toda la paciencia que me han tenido al hacer mis videos, mis clases. Realmente para mí ha sido un proceso de aprendizaje y les agradezco porque yo sé que hay detalles que mejorar y de verdad agradezco su paciencia, su amabilidad, sus comentarios. Créanme que lo hago con mucho gusto, me dedico mucho, pero sí estoy consciente que estamos en un proceso de aprendizaje continuo y de mejora continua. Así que quiero cerrar dando las gracias por su paciencia hacia mí. Y quedo pendiente de sus comentarios y de cualquier pregunta que tengan. Por favor, cuídense mucho. Espero que siempre se encuentren muy bien.
y nos vemos en la próxima clase.